Si ya has decidido comenzar tu proceso de transformación física y quieres aprender a planificar tu pérdida de peso o ganancia de musculatura, estás en el lugar adecuado. En el video del día de hoy te enseñaré a utilizar e interpretar el Body Weight Planner, un planificador de peso corporal que nos ayudará a diseñar un plan específico para alcanzar nuestras metas de peso en un periodo determinado de tiempo. Pero antes que todo, ¿qué es esta herramienta? Pues déjame decirte que es producto del trabajo realizado por el doctor Kevin Hall y su grupo de investigación en el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales para comprender mejor cómo la dieta y el ejercicio contribuyen cuantitativamente a la pérdida de peso y el mantenimiento del mismo. Muy bien, ¿cómo usarlo e interpretarlo? Para comenzar, ingresaremos al link que les dejo en la descripción. Esta es la vista por defecto, pero aquí en el símbolo de configuración podemos cambiar entre unidades de Estados Unidos y unidades métricas que son las que nos interesan. También podemos elegir entre la vista guiada y la vista de experto. En la vista guiada nos irán diciendo qué paso seguir hasta obtener el resultado. En la vista de experto, a pesar de que no te van guiando porque ya eres experto, puedes obtener un gráfico y un cuadro exportable que muestra la trayectoria diaria de pérdida de peso. Entonces, vamos a hacer la vista de experto, porque de todas formas yo los voy a ir guiando. Para no complicarnos la vida, voy a traducir la página con este botón, solo para que podamos observar los pasos a seguir. Si lo tienes en inglés, no te preocupes, que los pasos son muy intuitivos. Ah, pero antes de continuar es importante decir que esta calculadora es apta únicamente para mayores de 18 años. Entonces, si tienes 17 o menos, este planificador no es para ti. Tampoco es apto para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Bueno, después de aclarar este punto, vamos manos a la obra. Como podemos ver, debemos ingresar peso, sexo, edad, estatura y nivel de actividad física. El nivel de actividad física lo podemos obtener dando clic en el botón Estimar tu nivel. Los números típicos de nivel de actividad física oscilan entre 1.4 que es sedentario y 2.5 que sería alguien muy activo. Muy bien, primero colocaré mi peso. Soy mujercita. <laughs> Tengo 31 años y mido 172 centímetros. Estimando mi nivel de actividad física, Colocaré que mi actividad física en el trabajo es muy ligera, pues trabajo en oficina y estoy sentada la mayor parte del tiempo. En cuanto a la actividad física en mi tiempo libre es activa porque realizo actividades regulares más de una vez a la semana. Tú puedes configurarlo de acuerdo a tu nivel. Cada que le des clic aparecerá la explicación para que tú valores la que más se adapte a tus condiciones. Bueno. Ahora continuamos con el siguiente paso, en donde colocaremos nuestro peso objetivo. Aquí yo colocaré 65 kilogramos, pensando que quiero perder 7 kilogramos. Eh, ahora coloca los días en los que quieres lograr ese objetivo. Tienes que ser realista, no podemos poner 15 días para perder 7 kilogramos, ¿verdad? La misma aplicación nos evitará continuar. Por el contrario, podemos poner 60 días. Esto sería un kilo aproximadamente cada semana. Y ya sea que pongas los días o elegir una fecha en el calendario, por ejemplo, si quiero alcanzar esa meta para diciembre, pues la colocaría y los días en automático se calculan aquí arriba. Bueno, yo lo dejaré en 60 días. ¿Ya vieron cómo se modificó también la fecha? Estaría alcanzando mi objetivo este día. Enseguida vamos a agregar cambios en nuestra actividad física. Los cambios en la actividad física que realices afectarán la cantidad de calorías que necesitas comer para alcanzar tu objetivo y mantenerlo después de haberlo alcanzado. Si no deseas cambiar tu actividad física, lo vamos a dejar en cero, así tal cual. Aunque yo les recomiendo que se comprometan consigo mismos y agreguen algo de actividad física porque eso nos ayudará a comer un poquito más y en general nos ayudará a ser más saludables. Entonces le damos clic en calcular. Planeo, agregar o quitar, en este caso agregar, light running, que sería como trotar, por 40 minutos una vez a la semana. Si quieres agregar otro cambio, le das en este botón, si no, ya solo le das en guardar. Y luego vamos a modificar la fase de mantenimiento de objetivos. Por ejemplo, si yo ya consigo perder peso y llegar a los 65 kilogramos y ya no quiero seguir trotando, pues lo dejo en ceros. O puedo modificar agregando más ejercicio o más intensidad. Y yo planeo continuar trotando, pero ya no sería una vez a la semana, sino dos veces a la semana. Los mismos 40 minutos. También para progresar en mi resistencia cardiovascular. Listo, ahora generalmente por defecto los resultados aparecen en kilojoules, pero ya solo le das al botón de calorías y te mostrará las calorías de mantenimiento para tu peso actual. Luego las calorías para alcanzar tus objetivos en caso de pérdida de peso y luego te muestra las calorías que vas a consumir una vez que logres la pérdida de peso para mantener tu peso actual de 65 kilogramos. Por último, en situación mostrada, nos mostrarán en un gráfico cómo es que va cambiando nuestro peso durante un año. Esto es por defecto. Pero si, por ejemplo, queremos ver ese cambio de peso en 90 días nada más, lo modificamos aquí. Yo lo dejaré en 365 días para que lo podamos apreciar mejor. Y si se fijan, nos muestra cómo empezamos con setenta y dos kilogramos el día uno y terminamos con 65 kilogramos el día sesenta. Incluso nos muestra el margen en el que podríamos terminar, ya sea con 62.7 kilogramos o 67.3 kilogramos. Esto sería en el peor de los casos. Eh, pero bueno, esto ya dependerá del organismo de cada uno. Bueno, ahora nuestro porcentaje de grasa bajó de 19.5 a 16.7%. Incluso los días siguientes reduciríamos un poco más de grasa y luego ya nos mantendríamos. En admisión y gasto nos muestra las calorías consumidas y las calorías gastadas. Podemos posicionar el cursor en la línea roja y nos dirá cuántas calorías debemos consumir día con día, desde el día 1. Y aquí en tabular podemos ver por fecha desde el día cero todos nuestros datos, el peso perdido con sus respectivos rangos, altos y bajos. Podemos esperar perder peso dentro de este rango. Luego el porcentaje de grasa corporal alto y bajo, así como el índice de masa corporal, masa grasa, masa libre de grasa, la ingesta y el gasto calórico diario. Y todo esto lo podemos exportar a un archivo de Excel en donde nos mostrará día con día cómo será nuestra evolución por un año completo o los días que hayamos elegido. Pero recuerda que estos cambios solo serán posibles si continúas con la actividad física elegida y respetando tus calorías diarias. Bueno, eso es todo. En el próximo video veremos cómo repartir esas calorías en los distintos macronutrientes qué son las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. De momento ya sabes cómo calcular tu dieta de acuerdo a tu nivel de actividad física y a tus características muy particulares. Con esta herramienta eh, alcanzarás tu meta de peso en un determinado periodo de tiempo. Ya sabes, para ir a la boda, a tirar rostro, o a la playa, a tirar nalga. <laughs> si tienes dudas, comentarios o sugerencias de algún tema en particular, házmelo saber en los comentarios. Y recuerda siempre que ser diferente es mejor.